Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. San Basilio nació en el año 330. Durante algunos años vivió la experiencia solitaria del desierto hasta que fue convocado para ser obispo de Cesarea. En su tarea pastoral se destacó como un gran predicador y se conservan muchas de sus homilías. San Gregorio Nacianceno, amigo de Basilio, también realizó la experiencia de la vida eremítica en el desierto. Se destacó como un gran teólogo. Ambos participaron activamente en el Concilio de Constantinopla, redactaron una obra de espiritualidad llamada Filocalia y dieron gran impulso a la vida monacal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios. El canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén para redimirnos de nuestros pecados, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya iniciando hoy en este segundo día del año 2024. Nuevamente, muchas felicidades para todos y pedimos que el Señor nos acompañe en nuestro caminar. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concede, Señor, a tu pueblo creer y proclamar con fe inquebrantable que Cristo, verdadero Dios como tú, se hizo verdadero hombre como nosotros en el seno de la Virgen María, a fin de que por este misterio nos veamos libres de los males de esta vida y alcancemos los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo, y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él como ella les ha enseñado. Sí, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, que le preguntaran, ¿tú eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él les dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres entonces para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura. Estamos en este segundo día de nuestro nuevo año 2024. Una vez de nuevo les digo, feliz año nuevo, feliz 2024. Ñandego yaguero sapukei guri hayayerure, peñande yarape ujanguay, señande ndiowata. Y el Señor nos respondió, la Navidad. Él mismo se hizo carne y ahora está en medio de nosotros. Pero, queridos amigos, en este caminar de nuestra vida tenemos que seguir haciendo un camino de identificación. La identificación significa ir conociendo los valores, los principios, ir creciendo de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos va ofreciendo. Y en la medida en que nosotros eso entendemos, queridos amigos, ciertamente que vamos a hacer un camino que vale la pena, lleva. Upeao peya echata, ñandere cobe peoía, lleva, porque la yei cuano, ina moto para la yeguataña, ina va, el yei potamba, el ya usea, yei jaisa, ñandea, lleva. Entonces vamos a ir hacia ese GPS donde el Señor nos está esperando y desde donde nos está llamando. Mi hijo, este es el camino.
por aquí tenés que transitar. Atención que los otros caminos también, que son falsos, te pueden engañar. La ilusión de hacer un camino totalmente equivocado y erróneo. A ver entonces, ¿verdad? Vienen y le preguntan, le envían encima desde Jerusalén y le dicen, y le preguntan a Juan el Bautista, que tiene características esenciales y fundamentales de una conversión, de lo que tenía que ser el Mesías, el enviado, el ungido, que nos llamará a todos, como dice el profeta Isaías. Allanen el camino del Señor. Esa voz que grita en el desierto, pero que no sea una voz que se vuelva entonces solamente el eco en el desierto, porque no le respondemos a Dios con una vida que valga la pena. ¿Me entendió? Entonces, queridos amigos, que esta voz que prorrumpe en el desierto sea para nosotros un llamado de atención, para que podamos identificar. Habíamos dicho anteriormente que todo consiste en esa identificación. El gaudete, la alegría que nosotros hemos celebrado porque el Señor se acercaba, era justamente el identificar al Mesías. Upeago dice en la Jaycuano, mapa, un ibañané en donde va lleva, mara puquer ibañané ya ajina lleva, mare para ya llepo ya itaína. Evidentemente que eso nos da la alegría de vivir como cristianos, porque sabemos, queridos hermanos, que sin el Señor no podemos hacer nada. Hay tantos que fueron caminando a tientas buscando su propia vida, pero como dice la palabra de Dios, el que quiere salvar su vida por su propia cuenta, con sus proyectos personales, evidentemente que la perderá. Así que ya en duque nos haya identificado que nos haya huella ya de este día, que San Juan nos va transmitiendo. Yo no soy el Mesías, pero ahí viene detrás de mí a alguien que ni yo soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Upeaje hija, nguañan de hina lleva, pe maña ponáquena, pe cuá ponáquena, pe jendúquena, la e y apm. Y así vamos a poder hacer un camino verdaderamente de santidad. Vamos a pedir esta gracia, que podamos todos reconocer al Mesías, y si todos reconocemos al Mesías, ciertamente que tendremos una vida mucho más digna. Vamos a dignificar nuestra sociedad, nuestros hermanos que están viviendo justamente alejados en la indiferencia, y sobre todo vamos a poner a Cristo en el centro de nuestro caminar, de nuestra existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio de fe en los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía en la que se realiza un glorioso intercambio, a fin de que al ofrecerte tus propios dones podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Después.
Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.